One Piece es una de las obras que ha aumentado su popularidad en los últimos tiempos. Una serie tan larga que lleva más de 20 años en emisión y sigue siendo publicada. Ah, y todavía no termina, pero se supone que ya se acerca a su final. No lo sé, no estoy muy al tanto de eso. Como sea, esta obra tiene una gran extensión y ahora también ha sido adaptado en live action, el cual luce prometedor y tiene un gran apoyo por parte de los fans y la crítica, pero ¿por qué un live action puede funcionar y cómo deja esto a la serie y su producto original? Desde mucho tiempo atrás se piensa que la animación es para infantes que no saben apreciar una buena obra, por lo que ha sido relegada a un sector en específico de quienes consumen producciones audiovisuales, pero la verdad es que la animación abre un gran panorama a distintas historias y medios de expresión, pero muchos se empeñan en adaptar animaciones a la vida real, sobre todo en estos tiempos donde la tecnología ha avanzado. Para ser sincero, esta adaptación se ve algo cutre. Pero esperen, no porque se vea horrible o no valga la pena echarle un ojito, sino porque intenta ser tan fiel a la caracterización de sus personajes que se ve algo extraño. No luce mal, pero muchas cosas como que no concuerdan, otras quedan de maravilla y algunas ya son fuertemente criticadas. Aún así, logran que este festival de extravagancias funcione y de cierta forma tiene la esencia de la historia original, lo cual me deja con una grata experiencia viendo sus primeros capítulos, los cuales condensan una gran parte de la historia original y aunque esto pueda ser apresurado, la verdad es que se siente mucho más ágil, sobre todo en la incorporación de sus protagonistas, los cuales van apareciendo paulatinamente en el manga. También cabe mencionar que se omiten bastantes elementos, sobre todo los flashbacks y algunas otras cosas que pues ocurren en el manga y en el anime, pero pues vamos a ser sinceros, algunos ni se sienten, pero es cierto que otros podrían haberse incluido para entender o encariñarse aún más con los personajes. Pero bueno, supongo que esta serie no debería de tomarse como la única fuente de información, sobre todo si eres fan de One Piece. Ahora, la verdad es que es de las pocas adaptaciones de la actualidad que no apuntan muy alto en cuestión de su producción y que se centran un poco más en la historia que más me han gustado. Por ejemplo, hace un año se lanzó Sandman, y si bien es aparentemente una buena adaptación, creo que pierde mucha de su riqueza visual para centrarse en su historia y no invertir tanto en la producción. Porque, vamos a ser sinceros, esas producciones son carísimas, pero aún así son como muy estándar. Además, la historia de Sandman ruega por salirse de lo común y la verdad es que no me convenció. Pero, por otro lado, One Piece, con todo y sus extravagancias y esos constantes planos angulados, se siente mucho más ad hoc con el material de origen y la verdad es que es muy entretenida y hasta cómoda de ver. Creo que es una gran opción tanto si eres fan como si no, aunque si de plano no te convence el estilo, pues ni hablar. Pero creo que no sustituye al manga o al anime y al mismo tiempo podría llegar a ser un gran resumen para cuando concluya la historia original, que se puede estar más o menos al tanto de todos los sucesos importantes, pero no sustituye a la experiencia del anime. Creo que está bien. Así que sí, la verdad, lo poco que he visto, la verdad me gusta y me convence bastante. No es lo mejor de lo mejor que nos hayan entregado en mucho tiempo, pero está muy bien. Así que disfrútenlo. Ya sé que hay cosas que van a ser diferentes a la historia original y todo eso, pero siendo sinceros, ahí está el anime, ahí está el manga, no lo va a sustituir. Creo que no es la intención principal de esta producción. Tal vez sea la intención de acercar a nuevo público o de revivir como esa parte ya que está pues muy lejana actualmente de los números en los que vamos. Así que, no sé, disfrútenlo. Si no les gusta o si no están de acuerdo con algunas decisiones, pues no pasa nada. Creo que perfectamente la puedes ignorar. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.